Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero les guste. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, conocido como Antonio Aguilar, fue un cantante, actor, compositor y cineasta mexicano que falleció el 19 de junio de 2007. Está considerado como una leyenda de la música y el cine mexicano, a la altura de grandes figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar o Javier Solís, entre otros. Acabo de llegar, Maura. Acabo de llegar y vine derechito a verte. Santa María, Madre de Dios, siempre sos tú. Me has extrañado. Por los siglos de los Cállate, siglos. estamos en el templo. ¿Sabes una cosa que te quiero decir? Santa María, Madre de Dios, Señora, por nosotros que todos somos. Y yo creo que ya no me voy a volver a ir nunca. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que ando por ahí me acuerdo que aquí está Maura y me quiero regresar inmediatamente. Por los siglos de los siglos, amén. Pues mejor que te fueras. Eres un hipócrita y un abusivo. Les has comprado los peones por nada. Quieres quedarte con todo. Ya has echado lodo sobre mi padre y mi hermano para que nadie los quiera. Ya lo dijeron todos, ya estoy enterada de todo. Antonio Aguilar nació el 17 de mayo de 1919 en la ciudad de Villanueva, en Zacatecas, México. Pasó su infancia en una hacienda de Tehuaya que pertenecía a su familia y fue gracias a su madre que aprendió a cantar. Siendo adolescente, su tío decidió pagarle la carrera de aviación en Nueva York, pero al enterarse de que entró en la Academia de Canto, La Gran Manzana, este le retiró todo su apoyo. Estudió canto desde 1940 hasta 1941 y al terminar decidió trabajar en Tijuana. En 1945 regresó a la Ciudad de México, donde continuó sus estudios musicales y gracias a esto su repertorio se expandió, ya que podía cantar música operística y popular. Empezó cantando boleros, pero después optó por cantar canciones populares con el traje de charro, el traje clásico de jinete mexicano, que le volvería popular. En el año de 1950, gracias a la ayuda del popular locutor de radio Álvaro Gálvez, conocido como Bachiller Gálvez, se le brindó la oportunidad de brillar en la cadena XCW. En julio de 1950 debutó en la radio y fue el comienzo de su enorme trayectoria musical. El artista grabó a lo largo de su carrera más de 165 álbumes, que vendieron más de 25 millones de copias y le dieron fama en México y en el extranjero. Su incursión en el cine se produjo de la mano de Pedro Infante, con pequeños papeles, y no fue hasta 1952 con la película El Canto Susano cuando obtuvo su primer trabajo importante. Después participó en dos largometrajes más, Un Rincón Cerca del Cielo en 1952 y Ahora Soy Rico en 1952 también, antes de firmar en 1953 como actor exclusivo de Filmex. En 1956 recibió su primer papel estelar en Tierra de Hombres de Ismael Rodríguez. Ya no es calabaceada, se acabó la calabaceada. Seria, seria. Baile, no brinque, no se ría. Eres renega y eres hermosa y eres mujer. Maura, Maura la de este pueblo, ya me enamoré de ti y yo nunca me enamoro. La carrera de Antonio Aguilar como actor se recuerda por sus múltiples comedias rancheras, además de su predilección por interpretar personajes históricos y populares, mexicanos como Heraclio Bernal, Pánfilo Nátera, Benjamín Argúmedo, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Gabino Barrera, Lucio Vázquez y Eliseo Joaquín Sánchez. También actuó al lado de sus grandes estrellas como el actor español Joselito, la mexicana Sara García y el estadounidense John Wayne. Participó en 167 películas, entre las que destacan El Ojo de Vidrio en 1967, Volver, Volver en 1975, Benjamín Argúmedo, El Rebelde, en 1978, Los Triunfadores, 1978, Los Gemelos Alborotados, 1981, Noche de Carnaval, 1981, El Tonto que Hacía Milagros, 1982, Lamberto Quintero, 1987, Triste Recuerdo, 1990, y La Güera Chabela, en 1992. Además del cine, recorrió México y Estados Unidos,
realizando varios conciertos y presentaciones con su espectáculo Encuestre, donde trabajó junto a su familia. Se casó con Flor Silvestre, también cantante y actriz, con la cual tuvo dos hijos que heredaron los genes artísticos de la pareja. El mayor, Antonio Aguilar Jr., es un destacado cantante y jinete, mientras que su hermano menor, Pepe Aguilar, es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos del país. El 5 de junio de 2007 fue ingresado a un hospital del sur de la Ciudad de México debido a una infección pulmonar que se fue agudizando. Tras 14 días hospitalizado, el 19 de junio de 2007 falleció a causa de una infección pulmonar. Sus restos recibieron un homenaje en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente se ofreció una misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe, a cargo del cardenal Norberto Rivera, y a la que asistieron el entonces presidente de México, Felipe Calderón, junto con su esposa. Después de la misa, los restos del cantante fueron trasladados a la ciudad capital de Zacatecas, donde fue sepultado en el pueblo Tahuaya. Muy temprano, los zacatecanos se dieron cita en la catedral para ser partícipes de la ceremonia de cuerpo presente en honor al charro mexicano. A las 10 de la mañana, ya era imposible entrar al recinto. Las principales calles de la ciudad se encontraban abarrotadas. Fue hasta las 11:30. Recibieron el féretro en donde yacía el cuerpo del ídolo zacatecano. Atrás, Antonio, Pepe y Flor Silvestre, quienes denotaban en su rostro tristeza y cansancio. En cada momento, se engrandecía el nombre de Antonio Aguilar. Al final de la ceremonia, Pepe Aguilar agradeció a los zacatecanos las muestras de solidaridad que han tenido con él y con su familia. Posteriormente, se dirigieron a Villanueva, Zacatecas, en donde la ciudadanía le ofreció un homenaje póstumo. Su trayecto continuó hasta Tayagua, en donde Antonio Aguilar creció y pasó gran parte de su adolescencia. De ahí, el cortejo fúnebre se dirigió al rancho El Soyate, en donde las puertas se encontraban abiertas a todo el público en general. Al fondo del rancho se encuentra el Cerro San Cayetano, en donde está todo listo para depositar los restos de Antonio Aguilar en una ceremonia emotiva. Su familia, amigos y seguidores dieron el último adiós a un ícono de la música mexicana. Amigas y amigos, espero les haya gustado el video. No se olviden suscribir, dar like y dejar comentarios. ¡Hasta luego!